Marcelito, ¿cómo andás, capo? Bien, ¿vos? ¡Qué placer! Igualmente. ¿Cómo anduviste hoy? Muy bien. ¿Cómo te Excelente. Fue con...? ¿Esta es tu gorra? Esa es mi gorra, sí. Marcelo, ¿esta es tu gorra? Exactamente. Decime que tú eres de muero. Es mía, sí, sí. Tengo el par. O sea, tengo las dos zapatos. Y esta es mi gorra. ¿Qué, buenas payaso? No, eso salió como una especie de personaje que yo quería hacer en vivo hace muchos años, por el 2007. Quería tocar así de traje y solo con estos zapatos de payaso. Y nunca lo pude hacer. Y al final los zapatos me quedaron. Y el zapato lo empecé a usar porque usaba una gorra de esos tipo Capitán Piluso. Ajá. Para que la gente colabore. Y a veces con el viento se me volaba. Y ahí y un día lo llevo, lo probé y fue... Perdón, ahí está. Se te roza ahí el mic. Perdón. Y a partir de ahí ya lo dejé para siempre. Y bueno, y esta es la... Esta es la de la suerte. Es la de la suerte, así es. ¿Qué haces, loco, en San Juan? Wow, qué buena pregunta. En San Juan vine después de la pandemia. Yo vivía en Buenos Aires, en Caballito, y no pude renovar el contrato y me quedaba sin saber a dónde ir. Y tengo un amigo acá en San Juan que es músico, con el que tocamos ahí por el año 2002, 2001, que habíamos venido a tocar. ¿Se puede nombrar? Sí, Eduardo Bustos. Ajá. Y entonces él me propuso de venir acá, que tiene un lugar en su casa, y yo ya conocía a la familia, todo, así que le tengo que agradecer a él y a toda la familia Bustos Rojas, que el primer lugar donde yo vine ahora, en esta etapa, ya hace un año y 8 meses, fue llegar de Buenos Aires directo a la casa de él. ¿Y de qué vivías en Buenos Aires? En Buenos Aires vivía tocando en dos grupos, con Porota, que fue mi banda, es mi banda, pero ahora ya no estoy más con ellos desde el año 2009, hasta antes de venir, y con Zambayoni, que es un cantautor. Esas son mis dos bandas que he tocado todos estos años, más clases y más tocar en la calle, pero en el subte de Buenos Aires. ¿Y? Y bien, y con eso me iba... ¿No se hace la misma moneda o sí? ¿En comparación a qué? San Juan, más chiquito. Lo que pasa, claro, el flujo de gente, yo trabajaba en una estación José Hernández, ajá, que a partir de las 7 de la mañana empezaba a bajar gente de las escaleras mecánicas, y era hasta las 11:30, 11, que ahí empezaba a aflojar un poco, y yo a las 12 me iba a mi casa. Y estaba de las 6:30, 7, hasta ese horario, tocando. Pero vos es, tocas mucho y son pasajes. Toco las armonías, las melodías de la música que me voy aprendiendo en el repertorio, y es la melodía más las armonías, y muy poco arreglo le hago yo, o sea, básicamente como si fuese un cantor. Ajá. O sea, trato de respetar. Marce, armónicamente lo modifico muy poco. Tocame algo, Marce. Bueno, a ver. Bueno. Thank you.
Amor, llegó. Es raro lo tuyo, pero ¿cómo llega el amor a tu vida? ¿Cómo llega? Bueno, el amor llegó. Primero llegó vía Facebook, conociéndonos. Ella me comentó unos videos que yo venía grabando y que grababa y salía solamente esta parte de la mano y no salía esta. Y ella, fanática del bajo, que le gusta mucho la música, y me decía, ¿por qué no haces un video con las dos, que se vean las dos manos? Y ahí empezamos a hablar. Eso fue en el medio de la pandemia también. Empezamos a conectar, y cuando me vine para acá, al comienzo no teníamos así un contacto hasta que empezamos a escribirnos, y bueno, y una vez nos encontramos acá en San Juan, y ahí pasó todo, o sea, tremendo. ¿Y tenés un pibe? Y tenemos un hijo hermoso. ¿Cómo se llama tu esposa? Josla Mileva Moya. Josla Mileva Moya. ¿Y tu hijo cómo se llama? Yaco. Ajá. Mijail Moya Rodríguez. A la miércoles. Sí. Te reventaste y colocaste los nombres, ¿no? Sí, el nombre Yaco se lo elegimos juntos, que fue tremendo eso, porque en honor a un bajista, Yaco Pastorius, uh-huh. Y que a ella le gusta mucho y a mí también, amo su música. Y Mijail lo eligió ella y a mí me gustó, y bueno, el apellido de los dos. Tocar el bajo tiene una gran particularidad. Es un sonido es gordo, es seco, y es el que más marca el tiempo de la armonía musical, el tempo de la armonía, y va en conjunto con la batería. Claro. Es muy difícil lograr armonizar con el bajo. Y vos lo lográs hacer. Yo la verdad, como te veía y te escuchaba, decía, yo no puedo creer lo que hace este flaco. Es muy difícil y al mismo tiempo es muy bueno. Eso tiene que ver con que con la técnica, con la pasión que uno le pone, sobre todo al instrumento, a la interpretación. Lo de tocar solo en el bajo se dio porque yo en esa época estaba estudiando en Brasil, en Tatuí, y yo me había aprendido una música de Bach. Y me acuerdo que uno de mis profesores me dijo, estábamos estudiando armonía con varias bandas, varios grupos, y él me dijo que debía desarrollar, o sea, obviamente tocar con mucha gente, donde sea, pero también poder tocar solo, o sea, como poder no solamente saber mi parte del bajo, la armonía, como decir, llevar el ritmo y todo eso, sino también saber las melodías y hasta poder yo en cualquier parte del mundo valerme, o sea, que mi música suene, o sea, la música que esté tocando. Y ahí empecé, igual empecé cuando me volví de Brasil en Buenos Aires, fue más como una necesidad, porque en esa época yo estaba cuidando a mi abuela y estábamos en una época bastante mal, y yo decía, bueno, tengo que salir a tocar, o sea, y como a veces cuando tocas con grupos tenés una fecha y después al mes siguiente tenés otra, o en el mismo mes tenés dos. Y yo necesitaba tocar todos los días. Y me acuerdo que era un invierno y yo tocaba temas. Me fui a la calle, a la Avenida Corrientes, ahí en Capital, en Buenos Aires. Y tocaba temas de Yaco Pastorius que yo me había aprendido, y ese tema de música clásica que es la suite número uno de Bach. Ajá. Y repetía así. Y pasa un señor y me dice, flaco, tocate un tango. Y después pasa otro y dice, dale, pibe, tocate un tango. Y así, y ahí fue el primero que me aprendí. Después, el día que me quiere, y empecé con el tango, que a mí siempre me gustó el tango, pero no lo tocaba. Y ahí empecé a buscar, o sea, y básicamente en esa época no había nada. O sea, vos las partituras que buscás, que mirás, son para piano o para guitarra. Y entonces, era sentarse y aprenderme nota por nota, las armonías, y armarlo en el bajo, que tampoco había nada. Entonces, bueno, yo ya sabía bastante sobre las notas del diapasón. Y lo fui armando y buscando, así como, básicamente, creándolo. O sea, no creando, es fácil, Marcelo. No, no es fácil, no, no porque es fácil. Inclusive cuando vos tenés una partitura X música, la tenés en un tono, y para el bajo por ahí no llegás con el registro que tenés en el bajo. Entonces lo tenés que transportar, aparte de aprendértelo leyendo en otra clave que no es la del bajo. Y fue
días y días de ir a tocar y aprender y a tocar y aprender y aprender. Me dijiste que estuviste en Brasil. Mirá, el bossa es medio complicado. El bossa es complicado. Si ¿Y vos sabés esto? ¿Y tocaste algo de bossa? De bossa, sí. Bueno, ahora lo que puedo tocar es Garota de Ipanema. Que sí, lo que vos quieras. ¿Qué notas de San Juan? Vos que venís de una gran urbe y que... Yo veo que la gente te mira, un flaco... ¿Cuánto me dio? ¿1.90? 1.90. ¿1.90? Sí. Boludo, sos re grandote. sos re alto. Por metro, me sigue. Sí. Entonces, yo veo que la gente te mira y hay gente que se para, obviamente. Sí. Hay gente que, digo... Te siente, no te escucha al pasar. De hecho, por vergüenza yo noté, por ejemplo, que se para 40 metros más, ¿no? Sí. Y quizá no tiene la guita o no tiene la moneda para colaborar con vos, pero bueno, vos sentís que hay un grado de respeto que yo lo noté hoy. Sí, es increíble. Gente que se para y que escucha, y bueno, y mucha gente así también que pasa un ratito, agradece la música, que le alegré ese momento, y me colabora. Muy poca gente a veces, porque están siempre pasando y pasando, sí, se quedan a escuchar, y yo valoro eso porque es un, no sé, un minuto, dos minutos que se quedaron y siguieron, y está buenísimo. Y la verdad que lo siento muy bien. Y lo que yo voy tocando, fíjate que es todo música instrumental y es más bien tranquila, y es para que la gente escuche más que vistoso, para hacer, por ejemplo, por ahí para llamar y para que se arme una ronda. A veces pongo una batería acá y eso levanta, cambia un poco la onda del ritmo, lo sube un poco, pero no mucho más que eso, ¿sí? Es más que nada para... Mira, ahí estamos viendo, mirá. ¿Qué tipo? Mira, ahí tenemos una bueno, ahí está, claro, ahí. Eso es todo bajo de Queen. Te consulto, Marce, si alguien quiere verte, te quiere... Digo, vos habitualmente trabajas solo en la calle, la gente te está viendo, la gente... Pero si alguien te quiere contratar, ¿qué hace? Puedes llamar al número de teléfono mío. Pues vos tenés un número de Buenos Aires o el número de acá. Sí, no, número de Buenos Aires. ¿Por qué tú no tenés el número de acá? Porque todavía no lo tengo. Y bueno, ya me voy a radicar acá, también tengo que hacer el... ¿Seguro que te vas a radicar acá? Y eso espero, sí, ¿sí? Eso quiero, sí, sí, me gusta mucho. Ya me gustó, ¿no? En el 2001 yo cuando vine a tocar, me gustó mucho y me enamoré, o sea, de acá del lugar. Habíamos tocado en el Auditorio Juan Victoria. Viola San Juan. Es hermoso, sí. ¿Qué? ¿Y no sabes ninguna canción de San Juan? Te cagué la vida, ¿no? A ver... espero no equivocarme porque la he tocado muy poco y la estoy como aprendiendo. A ver. Sí.
¿Viste que te dije? No, pero bien, ¿verdad? Muy bien. Vamos de vuelta. Buenas tardes, soy Amelia. Volveré siempre a San Juan. Bueno, esa es una canción que es muy característica de la provincia. Marce, perdón. No, pero por favor, faltaba más. Estoy aprendiendo. Mirá qué lindo que queda. Queda tú bárbaro. Vamos. Sos bueno. Muchas gracias. Marce, ¿qué te pide la gente? ¿La gente te pide algo? ¿De música? Sí. La otra vez me pidieron Red Hot Chili Peppers, me pidieron Hotel California, me piden, en verdad, por lo general no me piden mucho, me han pedido de SAS. ¿Ah, sí? Y yo a veces trato de sacarlas, pero a veces últimamente no estoy pudiendo, pero casi siempre complazco eso, cuando me piden un tema voy y lo aprendo. Pero y después por lo general no me han pedido, si che, sabes, de Nirvana me pidieron la otra vez. Ajá. Y por lo general de rock, de folclore, me pidieron una que se llama no, pero que no es de folclore, es California, algo de California, que es como una especie de música de película. Bien, ¿y a vos qué te gusta? ¿Cuál es tu género preferido? Mi género preferido es el jazz rock, el tango, como que esos tres son los más fuertes así para mí. Y bueno, y ahora el folclore, que estoy recién empezando, o sea, digamos que me llegó ahora. Toda esa música fue la que me llegó de cuando yo era niño, de comienzo, el rock, el jazz. Marce, vos tenés, decíamos recién, tenés un dúo. Sí. ¿Dimos el teléfono de Marcelo Rodríguez? ¿Lo dimos? No. Bueno, ¿lo podemos poner en pantalla? Sí, claro, o sí, ¿lo podemos, sí, poner en pantalla? Sí, sí. O lo decilo vos. 11-49-46-0170. Otra vez. 11-49-46-0170. Perfecto. Sí. Mira, por si te quieren contratar, yo te veo en un casamiento tranquilo, en la he hecho así en algunos lugares, recepciones. Claro, claro, tal cual. Sí, sí, sí. Tal cual. Y después con el dúo con Josla, con Mileva, hacemos otro repertorio, por ahí más arriba, más show. Y ahí también hay música de Brasil, rock nacional, folclore también. ¿Ella canta? Ella se canta todo. Es la mejor voz que he escuchado. Es sí, tu señora. Sí. Le mandamos un cariño grande. Beso. Vamos, bien ahí. Mirá, Marce, ¿y ella qué hace? ¿Toca? ¿Qué instrumento toca? Ella es guitarrista, se recibió como intérprete de música clásica. Ah, y sí, toca la guitarra y canta. Y después toca percusión. Ahora creo que está queriendo aprender algo de teclado, seguro que lo va a aprender. Necesitamos un tecladito ahí para que empiece a meter ahí los dedos. Y bien. ¿Y tocan con pista o van con su instrumento? No, tocamos así con los instrumentos, guitarra, la voz de ella y el bajo. Nada más. Y a veces yo mando un tiene un ritmo de batería, ¿viste? Este equipo. Sí. Que a veces yo también lo uso y lo hemos usado, pero muy poco. Por lo general salimos así a pelo, como se dice. Sí, bien, fantástico. Con la voz de ella estamos re bien. Bueno, si lo ven a Marcelo, ¿y dónde parás habitualmente, Marcelo? ¿Dónde estoy viviendo? No, ¿dónde parás? Porque vos te vas moviendo, ¿no? En el microcentro de San Juan te vas moviendo por distintos lugares. Pero tenés tenés una parada fija. Ahí en donde estuve hoy, en Tucumán. Tucumán y Hacha. Y Ignacio La Rosa. Y a veces en Hacha, en General Hacha y Ignacio La Rosa. Ignacio también. La Rosa. Ahí en la esquina. Ahí siempre te encuentran. Ahí sí. Bueno, ahí colaboren con Marcelo, che, está buenísimo. Muchísimas gracias. Ahí está el contacto de Marce, tipazo, fenomenal. Lo pueden contratar. ¿Ya está tu señora, para salir o todavía estamos ahí en...? Mirá, ayer hablamos que vamos a empezar a hacer un repertorio. Ya tenemos un repertorio, pero vamos a buscar un repertorio nuevo y lo estamos empezando a elegir y a ensayar. Bien. Yo creo, si todo nos va bien, calculo que a final de este mes podríamos
inclusive hasta tocar juntos ahí, o bueno, buscar otros lugares para tocar también. Así que ya no, espero venir con ella a cantar acá, sí, que la conozca. Me va a encantar, me va y, a encantar. Y bueno, y también y poder tocar en la Petrona también. Claro, o sea, que la gente también la conozca, que es tremenda. Marce, te tengo que agradecer infinitamente. Te conocí hoy, me pareciste un tipo súper macanudo, súper genial, con un grado de sensibilidad muy grande. Sos muy bueno de verdad. Y nada, desearte siempre, siempre lo mejor, pero lo mejor, lo mejor de verdad. Yo me tengo que despedir, pero vos te vas a despedir con una canción que vos creas que es, digo, la canción, digo, para cerrar esta semana, lo que vos quieras, lo que te vengan ganas. Lo que a vos te venga. Se me vienen muchas músicas, bueno, muchas. Lo que vos quieras, lo que vos creas conveniente, quiero que lo hagas. Y sabés qué, te quedás solo, porque yo me voy, me despido y vos te despedís, y de corazón, te lo agradezco de corazón, el hecho de que hayas venido, porque yo sé que venir acá es un mango menos que llevar a tu casa, ¿viste? Entonces yo lo pongo en valor, o sea, es un mango menos para tu señor y para tu hijo, y vos te tomaste el laburo de venir, de estar un tiempazo largo con nosotros, y eso para mí no tiene precio. Te debo mucho más yo, y los televidentes te deben mucho, mucho de verdad. Muchísimas por haber puesto gracias. De música a la tarde, y yo quiero que te despidas con un temita entero. Este segmento, el final, es todo para vos. Y yo los dejo y nos vemos seguramente el lunes después de las 6 de la tarde. Bueno, hermano, muchísimas gracias Sergio. Gracias. Te dejo. Y te dejo, gracias a toda la gente de San Juan. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Thank you.